De repente, tu perro se está atragantando por haber mordido algo que no debía o un alimento se le ha quedado impactado y hay riesgo de asfixia. Babeo, arcadas, tos, nerviosismo. Tienes que actuar. Lo primero, mantén la calma y abre su boca. Y si el objeto es visible y alcanzable, entonces retíralo. Si no es así, no toques porque podrías empujarlo más adentro y complicar la situación. Ahora mismo tiene una obstrucción parcial. Podría ser efectivo el método carretilla. Levántalo de esta manera y dale varios golpes en la espalda secos hacia adentro y hacia arriba. Si el perro es pequeño y la obstrucción es parcial, nos va a facilitar la maniobra. Colócalo sobre nuestro antebrazo, inclínalo y golpes en la espalda. O también de esta manera, pequeñas sacudidas. Ahora, el peor de los casos, obstrucción completa. Maniobra de Heimlich. Abraza al perro por detrás buscando justo la última costilla. Y ahí coloca tu puño envolviéndolo con tu otra mano. Lo que vamos a realizar son compresiones hacia adentro y hacia arriba. En forma de J, esto provocará un reflejo que hará que nuestro perro expulse el objeto extraño. 3 o 4 compresiones y revisa su boca de nuevo. ¿El objeto es visible y alcanzable? Retíralo. Si queda inconsciente, comprueba que haya pulso. Si hay pulso, mantén la maniobra de Heimlich. Pero en el momento en el que no haya pulso, habrá que comenzar maniobras de RCP. Los protagonistas, Mitora y Miloren.